Hello, hello, good evening. Hello, teacher, Good how are evening. you? I'm doing great and fantastic. What about you? Very fine. Fine. Very good. Excellent. Thank you so much. That's perfect, perfect, perfect. What about the rest of the people? How are you doing today? am fine, teacher. Thank you. Thank you so much for your report. That's fine. Perfect, perfect. Thank you. It's good to see you. Thank you so much. I appreciate your punctuality to be here in the class. Tell me, before we begin with some practice, did you receive the image that I sent you? ¿Recibieron la imagen que les compartí esta casi a tarde noche? Yes, teacher. Thank you. Thank you so much. That's nice. That's nice. That's because today we're going to continue to begin working with some information about the time. Se las compartí porque va a ser parte de una práctica que vamos a desarrollar en esta sesión. Okay, thank you and welcome everybody. Let's get started with some practice. Vamos a iniciar con práctica. Sean todos bienvenidos a la sesión de este día. For today, we have session number 13, right? And we begin with section with the contents from section 5 from your platform. Pocas oportunidad, vamos a comenzar ya con los contenidos que corresponden a la sección 5 de su plataforma, ¿verdad? La sección que lleva por título, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que estamos reportando o que queremos averiguar con esa pregunta, What are you doing? In this session, we will check information about telling the time, ¿verdad? En este caso, vamos a reportar información acerca de la hora, ¿verdad? Cómo preguntar por la hora y cómo reportar igualmente esta información. Telling the time. Let me check on this one. Let me work on the first part. Let's see. Tell me, people, I have a question for you. How good are you for numbers? ¿Qué tan buenos son ustedes con los números? Tablas y tablas de multiplicar y todo el rollo es. ¿Son buenos? So-so. Yes. Yes, excellent. Yes. And yo no le voy a responder, pero solo le voy a decir que por eso estoy en inglés, ¿verdad? No le voy a dar mi respuesta, ¿verdad? Pero para eso me gustó más el inglés. But check on this one. We're going to work on something at this moment. We begin with an activity to start thinking in English because numbers are important when we talk about information for the time. Vamos a tener una práctica en la cual pues vamos a iniciar con a echar a andar el cassette del inglés porque los números es una parte vital cuando reportamos la hora. Check on this one. On screen, this activity is called beep. Esta actividad se llama beep. ¿En qué consiste? La primera parte es la preparación. Check on this one. As you can see on this, we have the number three and we will work with every three numbers. Vamos a trabajar algo similar como a las tablas en este momento. No se me va a confundir que estamos en clase de inglés, pero lo vamos a chequear. Quiere decir que vamos a ir de tres en tres, ¿verdad? El primer número es number three. What should be the next one? ¿Cuál debería ser el siguiente? Si vamos de tres en tres, el siguiente sería number six. Six. Perfect. And after that? Nine. Thank you. And it's like, nah, right? Next one? 12. 12. 12. Thank you. What about the next one? 15. 15. Thank you so much. 15. Perfect. Perfect. 15. What is the next one? 18. After that? 21. 21. 21. Thank you. 21. 24. 24. 24. Thank you. After that? 27. And finally, 30. Right. Thank you so much. You see, every three numbers. Ahí estamos practicando medio rapidito la tabla del 3. Let's do something. Now, this is like the easy form. Let's do it backwards. Hagámoslo al revés.
Vamos a ir del 30 hasta llegar al 3. What is the first number? The first number is 30. What is the next one? ¿Cuál sería el siguiente? 27. Next. 24. Thank you. After that? 21. Yeah. Then? 18. Thank you. What about the next 15. One? 15. Perfect. After that? 12. It's correct. Next one? 9. Thank you so much. And next? 6. Thank you. And finally? 3. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Right. That was just the preparation for the activity itself. Esa era la práctica para en sí el ejercicio que vamos a realizar. Check on this one. As you can see, I have different numbers on the screen. Tengo de ahí diferentes números. They go from 1 to almost 30, ¿verdad? Del 1 al 30, idealmente. Pero, ¿qué ocurre? Vea por ahí que todos los múltiplos de 3 no están presentes, sino que tenemos una rayita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir todos esos múltiplos de 3 que ya practicamos, 3, 6, 9, 12, lo vamos a sustituir por un sonido beep. En lugar de decir number 3, vamos a decir beep. En lugar de decir 6, vamos a decir beep, pero seguimos con el correlativo, ¿verdad? Sería como se lo ve en pantalla. 1, 2, beep, 4, 5, beep, 7, 8, beep. Todos los múltiplos de 3 no los vamos a mencionar. ¿Got it? ¿Le quedó un poquitito claro la práctica? Yes. Okay, yes. Perfect. Yes. Let's do it together. Hagámoslo juntos, ¿verdad? Para que vea que esto está, pero facilito, facilito, ¿ok? Y necesito la colaboración de todos, como usted ve en pantalla. Vamos a ir leyendo los números. 1, 2. Cuando vea la rayita, usted tiene que mentalizarse que vamos con un beep, ¿ok? Y así hasta llegar al 29 y al beep, que sería el equivalente al 30, hasta llegar al beep, exacto, hasta llegar al beep. Thank you. Okay, let's get started. Iniciamos todos juntos. 1, 2, and 3. 30. Thank you. No, 30, beep. El 30 no lo mencionamos. Perfecto, perfecto. Excellent. Thank you so much. Let's do something. At this moment, we will work in groups. Groups of ladies, groups of boys. Vamos a hacer dos grupos aquí en la clase así rapidito. Grupo de chicos y chicas. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ir alternando. Vamos a iniciar con las chicas, ¿verdad? Que somos caballerosos. Entonces las chicas van a iniciar. Las chicas me van a mencionar 1. Los chicos van con el siguiente. Sería number 2. ¿Verdad? Los chicos. Regresamos a las chicas. ¿Y será que me van a decir 3? Beep, beep, beep. Beep, thank beep. You. De ahí continuamos los chicos. 4. Chicas, 5. ¿Y los chicos será que me van a decir 6? Beep. Beep. Okay, thank you so much. We alternate. Vamos a ir alternando. Los beep siempre los vamos a mantener, ¿verdad? Sustituyendo los múltiplos de 3, pero lo vamos a ir haciendo grupos. Chicas, chicos, y así sucesivamente hasta llegar. A ver si no nos equivocamos al llegar al beep. Ese es el objetivo. Okay, let's get started. Iniciamos. Yo sé que las chicas están más que listas. Al contar 3, lo hacen, en este caso, todas juntas. Okay, 1, 2, and 3. 1, 1, 1. Boys. 2. Thank you, ladies. 4. 5. 5.
Thank you. Perfect, perfect. Well done. You are masters of this one. It's the last time. No, vamos a hacer una última vez. But at this moment, and because you are really great people, let's do it challenging. All right? Bye-bye numbers. Bye-bye numbers. Try to remember. Siempre recordamos, utilizando el beep, en cada múltiplo de tres como sustituto. At this moment, the boys begin. Inician los chicos. Vamos a cambiar. Chicos inician number one, ladies two, boys beep, y así sucesivamente, okay? Let's try to do it. Are you ready, boys? Chicos, one. ¿Listos? ¿Listos, listos? One. Okay, yes. Les voy a dar el inicio. Voy a contar hasta tres y comenzamos, okay? Ready? One, two, and three, boys. One. Ladies. Two. Boys. Beep. Beep. Four. Five. Beep. Six. No, seven. Seven. Eight. Boys. Beep. Beep. Ladies. Ten. 11. Beep. 13. 14. Beep. 15. 16. 17. 17. 17. 17. 19. 22. Thank you so much. Perfect. Por ahí escuché algunos 20 beep, pero estamos bien. No problem, right? No problem. Thank you so much. But that's nice. Good job, people. Good job on the numbers. That was just to get started with some information for today. Thank you. Vamos a hacer una pequeña práctica para pues comenzar con los números. Como les mencionaba, es algo importante cuando hablamos de la hora. Check on this one. For today, we check on information about what time is it? That is the general question when you want information related to the time. Take a look at your watch at this moment, right? Take a look at your watch or take a look at your clock in the wall and tell me what time is it? Vea su reloj, ya sea de pulsero, si tiene ahí en su casa aún su reloj de pared. Dígame, ¿qué hora es a esta hora? What time is it? It's 9:17 p.m. 9:17 p.m. Okay, thank you so much. Perfect. 9:17. That's perfect. That should be the time. Let me see. Déjeme ver si es cierto. Yes. 9:17. Thank you so much. Check on this one. Vea por acá la ilustración que le voy a mostrar en estos momentos. And in this one, we have, that is an illustration about the time. Vea por ahí que tenemos una ilustración acerca del tiempo. And in this case, we have the first vocabulary word that we use for the time, and it's o'clock.
En este caso, vea por aquí la palabra o'clock, la utilizamos únicamente cuando reportamos horas en punto. ¿A qué hace referencia a esto? Que si ahorita nosotros mencionamos la hora, veamos si ya pasó un minuto, sí. Son las, it's 9:18 p.m. Pero el o'clock no lo utilizamos porque la hora ya contiene minutos, ¿verdad? Entonces, solo lo utilizamos con horas en punto, ¿verdad? Así que si ahorita para las 9:18 que estamos reportando, no vamos a utilizar la frase o'clock, solo cuando sea la una en punto, ni un minuto más, ¿verdad? Dos en punto, ahí 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Para utilizar la frase o'clock. Pero con minutos no la utilizamos, ¿verdad? No me vaya a mezclar este tipo de información, ¿ok? No la utilizamos. Then, the normal time is what you mentioned, ¿verdad? La hora que usted me mencionó es la hora común que nosotros mencionamos, ¿verdad? Para mencionar la hora, mencionamos it's 9. Y me dijeron, en este caso sería 19. Vamos a hacerlo hora cabal en vivo, 19, ¿verdad? En este caso, it's 9:19, se puede decir p.m., si te gusta, es 9:19 p.m., o puede utilizar la frase que usted ya vio en su plataforma, it's 9:19, en este caso podríamos decir at night, en la noche, ¿verdad? Y es la información que nosotros pudiéramos reportar. It's 9:19 at night. ¿Qué es lo más común que nosotros reportamos? Es la hora y después los minutos. Eso es lo más común y es aceptable reportar la hora de tal forma. What for today? Dígame. También se puede ocupar in the evening. In the evening es posible, ¿verdad? In the evening generalmente lo utilizamos ya cuando recién el sol se ha ocultado y tal vez un aproximado, ¿verdad? Por darle una idea, quizás tipo las 9, por ahí más o menos. Podemos utilizar in the evening, ¿verdad? Que sería como la tarde-noche. Ya después de las 9, 10 y 11, ya lo más recomendable sería utilizar at night. Esa sería tal vez la frase más adecuada para ese tiempo. Ok, thank you. Okay, perfect. Check on this one. Como les mencionaba, podría decir usted PM o utilizamos alguna de las frases que usted pues ya ha visto en la plataforma. But there is other form. Existe otras formas de mencionar la hora y tal vez ese, no tal vez, sino que ese es el objetivo de esta práctica para que nosotros lo pongamos en uso. When the time or the minutes go from 1 to 30, cuando tenemos que de la hora pasa un minuto hasta 30 minutos, podemos utilizar la expresión after. ¿Qué va a ser la variante en este reporte de la hora? Que primero vamos a mencionar los minutos, agregamos la palabra after y luego mencionamos la hora. En este caso, vea por ahí el ejemplo que yo tengo. Yo puedo ir mencionando 5 after, ¿verdad? Son 5 después y yo menciono la hora, ¿verdad? Como decir 5 después de las 3, 5 after 3. ¿Qué ha sido el cambio que hemos hecho? Mencionamos primero los minutos, incorporamos la expresión after y por último agregamos la hora, ¿verdad? Cuando estamos reportando este tipo de información. Para los 15 minutos no es tan común utilizar it's 15, sí se puede, it's 15 after, no hay ningún problema. Pero generalmente usted va a escuchar it's a quarter, es un cuarto, ¿verdad? Porque es cabal 15 minutos, es un cuarto de los 60 minutos que contiene la hora. Entonces generalmente puede utilizar y usted va a escuchar esta expresión, it's a quarter after. Then we have 25 after, 20 after, 25 after, and also we can have half after. En este caso podríamos decir 30, era tal cual el número 30, o también podemos decir como media hora, así como nosotros lo reportamos, ¿verdad? Half quiere decir media, la mitad de algo. Podríamos decir it's half after 8,
¿verdad? Como reportando que pasa media hora después de las 8. Podríamos reportarlo de esa forma. Let's do the exercise at this moment. Hagamos el ejercicio así rapidito con información. Tell me, así normal, hora y minutos. What time is it? ¿Qué horas son ahorita? Chequenme el reloj y repórtenme la hora así con hora y después minutos. It's 9:23 p.m. Okay, thank you so much. Tenemos la hora tal cual, it's 9:23 p.m. Eso es lo más común como nosotros reportamos la información, utilizando las expresiones que tenemos, ¿verdad? Como podemos ver que los minutos están en la primera media hora y para eso utilizamos el after. ¿Cómo quedará la otra forma de reportar esta hora? It's 23. Ajá. Mencionamos primero after. Los minutos. Exacto. Después mencionamos after. 9. After 9. Thank you so much. PM. We can say PM. Aquí podríamos decir PM. No problem. Ahí podemos incluir PM o podemos decir at night. Cualquiera de las dos frases son válidas. Y aquí tenemos un reporte de la hora. La forma normal, nosotros lo hacemos con hora minutos, pero existe esta otra forma que es bastante común. Yeah. Es bastante común. It's 23 after 9 p.m. That is the way. Questions about this info? ¿Preguntas de esta primera parte de cómo reportar la hora? En las prácticas también hablaban del uso del past. No sé si también bueno, yo al menos lo vi en las secciones que decía, por ejemplo, it's half past two. Entonces no sé, como aquí no lo mencionaba, no sé si es o yo vi mal. No, es correcto. La única diferencia tal vez es que el past es la forma tal vez británica de reportar la hora, pero es un equivalente, usted puede decir, yo pudiera decir en este caso, ¿verdad? En lugar de utilizar after, simplemente yo ocupo la expresión past, ¿verdad? Y la misma posición vamos a utilizar. Vea por aquí el ejemplo, it's 23. Déjeme por aquí escribirlo. Y yo ocupo past. Déjeme ver por acá. Past 9 p.m. Es posible utilizarlo. Nada más que el past es más común, tal vez, como lo expresa el inglés británico. Generalmente en el inglés americano se utiliza un poco más el after. Por eso yo se los incluí como after. Pero no hay ningún problema. Si usted lo dice past, no habría ningún problema, ¿verdad? Nada más es el uso más común en cierta región. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. No, okay, perfect. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Let me copy this one here. Vamos a dejar el ejemplo por ahí arribita. And let's continue. Then, when we have from minute 31 to 59, the expression changes. Si ya tenemos información del minuto 31 hacia el minuto 51, ya no utilizamos la expresión after. En este caso, vamos a utilizar the expression to. ¿Qué significa esto? Es igual cuando nosotros reportamos que faltan tantos minutos a la hora para la siguiente hora, ¿verdad? En este caso lo mencionamos del minuto 31. Vea que si estamos en el minuto 23, así como el ejemplo que tenemos acá, no vamos a utilizar to, ¿verdad? No sería lo recomendable. Imagínense que sean las 8:15, no voy a decir que faltan 45 minutos a las 9, ¿verdad? Sino que decimos pasan 15 minutos de las 8, es lo más común. En este caso, we can have different expressions, 25 to, igualmente el formato se mantiene. Mencionamos primero los minutos, la palabra to, y después mencionamos la hora que se va a cumplir, ¿verdad? Porque ya faltan tantos minutos para la siguiente hora. Then we have 22, a quarter to, 10 to, and finally 5 to.
Es lo que vamos a reportar. Check on my other example. Imagínense que serían en este caso, ¿verdad? It's, vamos a ver. No, what? No, no, this is the one, right? It's 8:37. Imagínense que estuviéramos reportando esta hora. It's 8:37. ¿Cómo pasa del minuto 30? Ya descartamos de por sí el uso del after. ¿Cómo quedaría reportando la hora utilizando la expresión to? Volunteers, voluntarios, ¿cómo me quedaría la oración? It's 23 to 9. Exactly. Thank you so much. PM, right? Podríamos mencionar PM. En este caso, ahí nos toca hacer el cálculo matemático y cuánto falta para las 9, ¿verdad? A mí se me complica, para serles sincero, es que yo mejor hasta en español me cuesta, así que en inglés no se diga. Pero con la práctica, créanme que se logra mejorar esto de cómo reportar la hora. En este caso, justamente como lo mencionaron ustedes, hacemos la cuenta de cuántos minutos nos hacen falta para las 9, ¿verdad? It's 23 to 9 p.m., ¿verdad? Y ahí lo podemos hacer. Questions at this moment? Preguntas, preguntas de esta información? Questions, questions? No. No. Okay, thank you. What about the rest of the people? ¿Y los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Facilito? Dígame. Una duda. En este caso ya es una regla que está... el to y el after. De 12 a 6, vamos a utilizar el after. Sí, en cuestión de los minutos, cuando pase un minuto hasta los 30 minutos, vamos a utilizar after. Y ya del minuto 31 al 59, ya lo reportamos cuánto falta para que se cumpla la siguiente hora. Y por eso utilizamos el to. Imagínese que es la 11 y 1. No voy a decir it's 59 to 9, ¿verdad? Faltan 59 minutos para la... no es tan común, hasta en español no lo utilizamos. Pasa, en la radio usted lo escucha, pasan tantos minutos de tal hora, ¿verdad? En ese caso lo utilizamos de tal forma. De cierta cantidad, del minuto 1 al 30, after, y del 31 al 59 utilizamos to. ¿Mm? En la clave. ¿Mm? Exacto. Any other question? Okay, gracias. Bueno, un gusto, un gusto. Any other question? Questions, questions? Yo tengo una duda, teacher. Tell me, go ahead. Pero también es válido decir, en el caso, por ejemplo, que estamos viendo las 8:37, también es válido decir, mencionarlo tal cual está ahí, a las 8:37. Sí, claro, claro, es correcto, es correcto. En este caso, llamémosle, le voy a llamar yo jugar con el idioma. Pero ¿a qué me refiero con jugar con el idioma? Es que hay ciertas ideas que las podemos expresar de dos diferentes formas. En este caso, las dos son válidas y no es que una sea más correcta que la otra. Usted muy fácilmente puede reportar, y lo más común, hora y minutos, tal cual leyendo la información como usted lo ve en pantalla, y ahí usted no agrega ni el after ni el to. Literalmente podríamos decir, it's 8:37 p.m., sin darle tanta vuelta a la cosa, ¿verdad? Ser bastante práctico en esa información. Pero es importante que conozcamos otra variante de cómo reportar la hora, porque a veces nosotros podemos escucharlo cuando entablamos una conversación, pueda que alguien lo utilice de esa forma. Imagínese que me diga, it's 23 to 9, juepuche, que ya me dejó en curva, ni sé qué horas me está diciendo. Entonces, es importante que nosotros lo conozcamos. Y por el mismo hecho que tal vez nosotros estamos más acostumbrados a reportar hora y minutos, es que por eso vamos a tener práctica de esta forma de expresar el tiempo. Thank you, thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? If not, we continue with more practice. Si no, pues continuamos igualmente con práctica, ¿verdad? Que esa es solo la información de introducción, pero tener práctica, no se preocupe. Check on this one.
And tell me, people, I need your collaboration. Take a look at the illustration. What time is it? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Thank you. Thank you so much. And in this case, report the info. It's 10 o'clock. Damos la hora tal cual, ¿verdad? It's 10 o'clock. En estos casos, generalmente podemos agregar la expresión the morning or at night, ¿verdad? Si quisiéramos ser un tanto específicos. It's 10 o'clock in the morning, o'clock at night. ¿Verdad? No hay ningún problema, tal vez para ser específicos, con cuando reportamos la información del tiempo. Check on the next clock. Ve el siguiente reloj que tengo por ahí. Y dígame, tell me, what time is it? ¿Qué horas son? It's 12 after quarter. It's a quarter after 12. After 12. Mm-hmm. After thank 12. You so much. It's right. It's a quarter after 12. Exacto. ¿Verdad? Y utilizamos it's a quarter after 12. Reportando la información tal cual como estamos practicando en esta oportunidad, ¿verdad? Si usted quisiera decir la hora tal cual, hora y minuto, ¿cómo lo reportaríamos? It's 12:15. Right? 12:15. Ahí tal cual leemos el número, tal cual como nosotros lo conocemos, ¿verdad? It's 12:15. Thank you. Check on the next one and tell me, what time is it? It's half after one. Thank you. Perfect. That's correct. It's half after one. ¿Verdad? Pasa media hora de la una, ¿verdad? Es lo que estamos reportando. It's half after one. Thank you so much. Thank you and well done. Check on the next one, the next information. Tell me, what time is it? It's a quarter to 10. Perfect, perfect, perfect. Well done. It's a quarter to 10. Exacto, falta un cuarto a las 10. Right? Check on the info, check on your watch. Vea su reloj en este momento, hora real. What time is it? Twenty-five to nine. Perfect, that's correct. It's to 10. It's 25 to 10. Exacto. Thank you so much. It's 25 to 10. That's correct. And the, in that case, we are reporting the real time of this conference, right? It's 25 to 10. Perfect, perfect. Check on the next one and tell me, people, what time is it? It's 10 to 9. Exactly. Thank you. That's correct. It's 10 to 9. Perfect. Well done. It's 10 to 9. What about on this one? Tell me, what time is it? It's 10 after 4. It's 10 after 4. Thank you so much. That's correct. It's 10 after 4, and that's the correct way to report. Remember, with from minute 1 to 30, we use after. Recuérdese, usted lo hizo muy bien. Del minuto 1 al 30, utilizamos la palabra after, ¿verdad? Ahí estamos bien, 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 como usted lo reportó. And any question of the practice? ¿Alguna pregunta de esa práctica que hicimos como grupo? No. Thank you, thank you. Now, we're going to be working at this moment in information about reporting the time. And this is related to the picture that I shared with you in the WhatsApp group. Take a look at this one. Vamos a tener una práctica. Y esto pues hace referencia a la imagen que les compartí en esta tarde noche. Vea por ahí que tenemos un como que fuera un horario, ¿verdad? De diferentes actividades y tenemos la hora. Ve ahí los días
son relevantes porque no estamos preguntando cuándo, hablando de día, ¿verdad? Así que estamos preguntando a qué horas. Check on this one. Vea por ahí la pregunta que vamos a utilizar. Va a ser, what time is the... Vamos a utilizar el artículo the porque tenemos eventos que son específicos. Y yo pudiera preguntarle, what time is the math class? What time is the rock concert? Usted va a ver el día, ¿verdad? Y va a ver la hora. El día no lo vamos a reportar. Les repito, solo nos importa reportar la hora. What time is the Fast and Furious movie? Vea por ahí, ubíquese usted en el horario que tenemos en la agenda. ¿Y a qué hora es la película de Fast and Furious? ¿Cómo respondemos a esta información? Respondemos, it's at. Cuando hablamos de hora específica para un evento, es necesario incorporar la preposición at. Si se recuerdan en lo anterior, solo decíamos, what time is it? ¿Qué horas son? Y ahí el at no lo utilizábamos. Solo decíamos, it's 8 o'clock, it's 7, it's 25 to 9. No utilizábamos el at. El at, les repito, lo utilizamos para una hora que ya está estipulada para un evento en específico, tal cual como tenemos en esta pequeña agenda de actividades. Hagamos una práctica así como grupo, rapidito. Tell me, people, what time is the piano class? Check on the info. What time is the piano class? It's 25 after 2. Thank you. It's at 25 after 2. Thank you so much. Perfecto. Les felicito por utilizar la forma que estamos practicando, porque usted fácilmente me pudiera decir, it's at 2:25, y eso es válido, es correcto. Pero por cuestiones de práctica, ¿verdad? Para familiarizarnos con estas expresiones, vamos a reportar la hora tal cual como lo hemos visto en la práctica de hace unos minutos. Let's do other practice. Tell me, what time is the, let's see, what time is the graduation ceremony? It's 20 after 10. Thank you so much. That's correct. Let me choose on a person. Mr. Oscar. Oscar Cortez. Voy a pedir su colaboración, Oscar. Formúleme una pregunta hacia el grupo en general, ¿verdad? Para que todos puedan participar. What time is? Usted selecciona el evento y sus compañeros le van a dar el reporte de la hora de ese evento. Oscar, le escuchamos. What time is the English class? Ah, what time is the English class? And people? It's at 11 a.m. Thank you. Remember to incorporate the element at. No olvide utilizar la preposición at porque estamos hablando de un evento. Okay, thank you. Let me see. Let me choose other person. Miss Norma González. Formúlenos otra pregunta, Miss Norma, basado en el horario que tenemos en pantalla. What time is the French class? What time is the French class, people? It's at 20 after 10 a.m. Thank you so much. At 20 after 10. Exactly. Thank you so much. And let me choose other person just for the practice. Déjeme por ahí escoger a otra persona para la práctica. Let me see, Miss Carla Alemán. Carla Alemán, dígame, formúlenos otra pregunta, Miss Alemán, por favor. Ok. What time is the math class? What time is the math class, people? It's at 25 after 2 p.m. It's at 25 after 2.
Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. And that is the way we're going to practice. At this moment, I will create groups of three to practice on this information. Vamos a hacer una práctica en esos momentos y nos vamos a ir a las mini salas. Vamos a trabajar en grupos de tres aproximadamente y usted va a tener la libertad de preguntarle por la hora de estos diferentes eventos a sus compañeros, similar como lo hicimos en esta práctica. El día, recuerde, no es relevante. No estamos preguntando qué día va a ser tal cosa, ¿verdad? Estamos preguntando por la hora. Lo puse por días para que usted viera las diferentes actividades que digamos que van a ser para esta semana, ¿verdad? O la semana que viene de lo que vamos a realizar, ¿ok? Pero lo vamos a utilizar con la pregunta modelo que tiene arriba de la tablita. Y como todos tienen ya la información, usted ya sabe de los eventos que van a ocurrir y puede preguntarle a su compañero con toda confianza que esa persona le va a responder. Okay? So at this moment, any question before we start on the practice? ¿Alguna pregunta antes de iniciar la práctica? No, teacher, thank you. Thank you. Thank you, Leslie, for the confirmation. What about for the rest of the people? ¿Y los demás? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de iniciar? No, teacher. No, thank you. No, teacher. Perfect. Thank you so much. Let's get started. And remember, I am watching you, right? Recuérdese que lo llego a vigilar por ahí, ¿verdad? Algunos se asustan. Ahí viene el teacher, va. Nada, preocupen, pero ahí le voy a llegar a ayudarles si es necesario. Ese es el objetivo de escucharles para que se pueda interactuar, ¿ok? Let's get started. Vamos a iniciar en estos momentos. Thank you so much. Creo que no escucha el compañero. Sí, creo que no. Entonces, para Fátima sería, what time is the soccer game? Tenía apagado el micrófono, tal vez me puedo incorporar después, por favor. Excelente. Yo hablando como que era bobo y nadie me escuchaba. No, pero estaba con todo, Edwin, ahí. Excelente, nada. Suele ocurrir, hasta a mí me pasa, no se preocupe, ¿ok? Pero lo incorporan después sus compañeras, excelente. ¿Para quién iba la pregunta? Disculpe, Miss Marta. No, era yo, pero era perdón, para Zaira. Ok, perfect. Ok, Zaira, can you repeat the question, please? Si puedes repetir la pregunta, por favor. Ok. What time is the soccer game? Ajá, thank you. Para Fátima. Fátima a la una, Fátima a la dos, Edwin a las tres. Edwin, let's go back to the rescue, al rescate, Edwin. Cuéntenos. What time is the soccer game? Soccer game is
8:25 PM. 25 to 9. 25. Ah, tonight. Uh-huh. It's at 25 to 9. At 25 tonight. Ah, es al revés. Sí, es al revés porque pasó de las 30. Exacto, ¿verdad? Como ya pasamos del minuto 30, entonces reportamos cuánto resta para llegar a las 9, ¿verdad? Por la hora del evento. Ok. Perfect. Thank you so much. Continue asking. Sigan preguntando, así podemos alternar, ¿verdad? Otra persona pregunta y así pueden ir respondiendo sucesivamente. Thank you so much. Ok, Norma, what time is the piano class? It's the piano class. It's at 2:25 PM. Yes. Victor, what time is the English class? It's at 11:30 AM. Well done. Perfect, perfect. Continue working. Lo estamos haciendo muy bien. Me alegra escucharles y estamos preguntando y reportando adecuadamente. Continúen, que tenemos diferentes eventos para reportar. Thank you so much. Okay. Leslie, what time? Hay que hacer nada más. Vamos a preguntar. Ahí vino el teacher que nos ayude. Ya cayó, ya cayó. Una consultita. ¿Verdad? Yo les hice, what time is the lunch with friends? Ajá. Tendría que ser, it's 30 AM, ¿verdad? Sí. En este caso, para los 30 minutos utilizamos el after, exacto. Ajá. Y recuerden nada más utilizar el at. Como estamos reportando hora específica para un evento, lo acompañamos de la preposición at. Entonces, podríamos reportar, it's at 11:30 AM. Ah, ok. ¿Mm? O sea, siempre se usa el at, aunque va after. Sí. Aunque va, perdón, Independientemente la forma que nosotros, las dos formas que hemos visto para reportar la hora, siempre vamos a incorporar el at porque es un elemento necesario para reportar horas fijas para un evento. Okay. Excelente. Sigan preguntando, les escucho. No sé quién le tocaba, quién iba con el turno. Preguntar. Una yo. Okay. Sería, what time is the rock concert? No sé cómo Rock concert. Sí. Rock concert. Okay. It is 55. Perdón. Es tú, ¿verdad? En ese caso, ¿cuánto falta para las 9? Exacto. Entonces nos quedan 25 minutos. It's 25. Tonight, exacto. Mm-hmm. Thank you. It's at, recordemos el at, it's at 25 to 9. Exacto. Así es, correcto, correcto. Thank you so much. Continue practicing. Sigan alternando quien pregunta. Igualmente las otras dos personas restantes pueden responder. O puede usted, si gusta, hacer una pregunta directa a una de sus compañeras para que vayamos así igualmente reportando la información. Well done. Lo estamos haciendo bien. Practiquemos un poquitito más y vamos a lograr con todo este contenido. Thank you. Thank you, teacher. Okay. Ten. Sería 10 after 20. Ah, no, ¿verdad? No, no. Sería, no, sería al revés. 20. After. After 10. After 10. Ajá. Perfecto. Ay, a mí siempre llego para escuchar y ayudar. Es lo bueno. Sí, seguía yo, ¿verdad? Sí. What time is the meeting at the school? Meeting at the school. Meeting, exacto. Meeting at school. Meeting at the school. It's at 7:00 AM.
7 o'clock, exacto. 7 o'clock a.m. 7 o'clock a.m. Ajá, thank you so much. Recuerde ahí como dato, ¿verdad? Está correcta las dos formas, la forma como lo han reportado. Si usted no quiere decir el a.m., podemos utilizar la frase in the morning. It's at 7 o'clock in the morning. Es otra variante que podemos utilizar, pero la forma que usted lo expresó está perfecto. Thank you so much. Continue practicing. Okay. Sigan practicando por ahí. Okay. Diferentes eventos y así podemos practicar y reportar la hora. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Sigo yo. What time is it? The math class. Sí, así sería. Ahora, what time is the soccer game? Is 25 to 9 p.m. Exactly. Nice. Oscar, no perdemos la racha que llevamos, ¿verdad? Excelente. Sí, vamos invictos. Vamos invictos. Con Oscar tenemos la peculiaridad que siempre que llego al aula en el que él está asignado, siempre él están preguntando y está participando, ahora siempre me llega, pero estamos bien los dos. En este caso hasta Enrique escuché que reportó la hora y lo estamos haciendo muy bien. Siguen preguntando, quiero escucharles cómo está, lo estamos haciendo. Thank you so much. What time is the French class? It's at 20 after 10 a.m. Mm-hmm. Thank you. That's a good element. 20 after 10 a.m. Thank you. One more question. Una pregunta más. ¿A quién le toca preguntar? A Enrique. Okay, perfect. Enrique, go ahead. Adelante, Enrique. What time is the lunch with parents? Lunch with parents, thank you. El almuerzo con los padres, ¿a qué hora es? Uh-huh. It's a quarter after 1 p.m. Thank you, well done. It's at a quarter after, it's a quarter after 1 p.m. Perfect, well done. Bien hecho, bien hecho. ¿Alguna pregunta o alguna duda que, en lo que les pueda asistir? No, teacher. Okay. Sí, yo tengo una. Dígame, Oscar, para decir 10:40 o 20 a las 11, es indiferente. En ese caso, sí. Las dos formas son correctas, nada más va a variar como usted quiera reportarlo, ¿verdad? Tal vez si la persona, usted cree que el mensaje lo va a entender más rápido la gente diciendo hora y minuto, no vamos por eso, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a complicar? Incluso más fácil para nosotros que estamos expresando la idea y más fácil para la persona con la quien estamos conversando. Entonces yo le puedo decir fácilmente, it's 10:40, ningún problema. O si hablamos de un evento, en este caso de la party, it's at, que estamos reportando hora específica para un evento, it's at 10:40. Si usted gusta, puede dar la otra versión, no hay ningún problema. It's at 20 to 11. Right? Ningún problema. Las dos formas son válidas. Las dos formas son válidas. Lo importante es que a veces, cuando entablamos alguna conversación con alguien que habla el idioma inglés, puede que utilice esta variante para reportar la hora, o en diferentes situaciones nosotros podemos escuchar estas frases o esta forma de expresarlo, y es importante que nosotros las conozcamos, porque si no, de repente nos agarran en curva. Imagínense que me dice, it's a quarter to two. Juela, y a mí me dejan perdido porque tal vez no la conozco, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, que lo estamos poniendo en práctica en esta oportunidad. Pero las dos formas son correctas, Oscar. No hay ningún problema. Vaya, estoy bien, gracias. Entonces. Okay, perfecto, thank you. Continúe así, sigan preguntando. Thank you so much. Tenemos alrededor de unos 3 minutos, así que vean los diferentes eventos y practicamos. Thank you so much. What time is the breakfast? It's at 7 o'clock in the morning. Yes. What time is the party?
What time is the party? It's 20 of 11. 20 after. The party. No. 22. Party. Sorry. 20, yes. 22 11. Thank you. Ahora yo andaba más perdido. No lo siento. Right? No. Perdón. Era para ver si ustedes estaban atentos, hombre. Pero ya vi que sí. Eso me llega. Right? Excelente. Como lo reportó, es correcto. It's 22 11. Exacto. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. Continue asking. Hay unas preguntas más. Quiero escucharles. What time is living show? Live show. Live show. Uh-huh. Ah, the live show. Uh-huh. It's at 22:11. 22:11. Uh-huh. Thank you. Yes. What time is the trip to Santa Ana? It's 20 after 10. Perfect. Thank you so much. Ahí me avisan. Ya dijimos que a las 10, el martes. Aquí los espero en Santa Ana. Excelente. Vamos a dar un tour por acá. Excelente. Thank you so much. Any question? No sé si existe alguna pregunta en que les pueda asistir antes de finalizar la práctica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Okay, perfect. Thank you so much. At this moment, people, we return to the main room. Thank you so much for the time in the practice. Thank you. Gracias. More people. Gracias. Thank you so much. Me he apagado el micrófono otra vez. Gracias. Nice. Suele pasar, Mr. Edwin, suele pasar, ya ve. Ya me ha pasado a mí que me bien emocionado explicando y nada que estoy diciendo, nada me escuchan. No te preocupes. Telecorrero. Thank you so much. Perfect. I see that more people are coming and that's really nice. Just as a general feedback, just remember to report in this case when we're talking about specific time for an event. As we were doing in the practice, remember to incorporate the element of the preposition at. Nada más recuérdese que cuando estamos reportando tiempo, ¿verdad? Específico, ya sea para un evento o algo que ya está como agendado, llamémoslo de esa forma, utilizamos la preposición at, ¿verdad? Porque es una hora específica. Si usted solo pregunta, what time is it? En ese caso no necesita utilizar la preposición. Usted tal cual dice la hora en las formas que usted ya conoce, ¿verdad? It's 9, it's 10 o'clock, it's 10:01. Usted lo reporta tal cual. Si yo le pregunto a qué hora es un cierto evento, entonces ahí sí utilizamos la preposición at, que nos sirve para utilizarla en cuando hablamos de tiempo y algo específico para ciertos eventos, tal cual lo hicimos en esta práctica, ¿verdad? Pero de lo contrario, lo estábamos haciendo bastante bien. Es un gusto revisar por ahí, escucharles, practicar, y lo estamos haciendo bien, tanto en preguntas como en respuestas, utilizando esta forma de reportar la hora. No sé, dígame. Sí, es decir, que si solo preguntamos la hora, no debemos de utilizar el at. No debemos. Exacto. Va. No es incorrecto decir at. Porque no estamos preguntando a qué horas es tal cosa, sino que qué hora es. Exacto. Okay. Entonces ahí el at no lo utilizamos. Usted menciona la hora de las formas que usted conoce, cómo reportarla. Si ya hablamos de un evento, o sea, what time is, a qué horas es tal cosa, la clase, la fiesta o cualquier evento, entonces en ese caso sí utilizamos debemos utilizar el at, porque hablamos de una hora específica para algo que se va a realizar. En ese caso sí. Okay, thank you. My pleasure. Any other question? No sé si habrá alguna otra pregunta. Miss Leslie, dígame.
teacher, ¿podría por favor repetir el uso del quarter y a half? Es que ahí no, me confundí en el ejercicio. Ah, no problem, no problem. En el caso de, déjeme poner aquí rapidito un ejemplo. Si mencionamos en este caso, digamos que pasan 15 minutos de cierta hora, solo mencionamos it's a, si estamos hablando de una hora, así como what time is it, ¿verdad? It's a, utilizamos quarter, y como pasan 15 minutos de cierta hora, vamos a decir it's a quarter after nine, por darle un ejemplo, nine. Si estamos hablando de una hora en específico de un evento, siempre que sea a las 9:15, entonces si fue pregunta específica de un evento, entonces mencionamos it's at a quarter, pero lo demás se mantiene after nine. Igualmente, cuando hablamos de half, en este caso lo vamos a acompañar siempre de la preposición after. No podríamos decir... Sí, tal vez no es que sea malo decirlo, pero no es comúnmente utilizarlo. Half to one, como diciendo falta media hora para tal, no es tan común. Generalmente el half lo asociamos más con el after, con la idea de que pasa media hora después de la hora que estamos reportando. Pero así podemos reportar la información. No sé si eso es un poco más claro. Dígame. Y ese half siempre es it's a half after determinada hora, y si es de un evento, it's at. It's at. Exacto. Ah. It's at. Exacto. Siempre that va a ser de un evento o de algo que ya está agendado, hablando de una hora en específico. Sin embargo, así como nos preguntaba nuestra compañera anteriormente y lo comentábamos, si solo es qué horas son, entonces ahí el at no lo utilizamos. No es, no lo debemos utilizar. Okay. Thank you. Bueno, my pleasure. Un gusto, un gusto. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? En ese sentido de usar el quarter y el half, estamos viendo ahí que en el quarter se le antepone a quarter, pero en el caso de half ya no se utilizaría el a half, solamente half. Sí, en ese caso no ponemos el a, solo para a quarter sí lo utilizamos. It's a quarter, para el otro no, it's half, it's half after. Bueno, thank you so much, people, for the questions. Thank you so much for your punctuality and for being in the class. I appreciate on your effort, and I wish you have a good night and a perfect day tomorrow. And see you next time. Take care. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Have a good night. Bye. Thank you.